vamos a enfrentar a un equipo que pues hace bien las cosas en su casa, pero que igual lo importante es cómo hemos trabajado nosotros, cómo estamos haciendo las cosas nosotros. Creo que vamos bien y hay que buscar pues hacer un buen partido, ¿no? Pablo, ¿se tiene necesidad y urgencia de ganar? ¿Así lo ven ustedes o cómo lo ven desde el interior del camerino? Bueno, mira, creo que no estamos tranquilos porque sabemos que tal vez las cosas no han salido al 100%, pero igual tenemos que seguir trabajando. Todavía nos falta una vuelta y en eso pues podemos recuperarnos. Entonces vamos a ir encarando los partidos de la mejor forma que podamos, buscando hacer bien las cosas. Medios, ¿cómo has visto esa parte? No, 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 tranquilo. Yo sigo jugando, sigo divirtiéndome, sigo con la misma responsabilidad de siempre y al final pues buscaremos seguir haciendo bien las cosas y que pues podamos poner nuestro granito de arena para bien del equipo, ¿no? ¿Le pones cabeza a los achaques por ahí de algunas jugadas que han terminado un gol o Te soy cómo? sincero, soy cero Ajá. redes, soy cero, siempre he sido así y al final pues lo que me interesa es lo que yo haga dentro del campo y ayudar a mis compañeros, ¿no? Con tu experiencia, ¿cómo le hablas, le aportas a los muchachos que han ido ganando espacio en las últimas jornadas en el equipo titular? No, tranquilos, como siempre lo hemos hecho, o sea, acá no ha cambiado nada, siempre hemos sido los compañeros, siempre hemos buscado hacer bien las cosas y colaborar para que las cosas se les den bien a los muchachos que ahora están con nosotros y bueno, ojalá pues de que puedan seguir bien, puedan seguir con la misma sintonía y que pues lleguen a triunfar mucho, ¿no? Una visita a Sanarate, el lugar donde ya estuviste, ¿cómo esperaste que Centrone plantee este partido, conociéndolo un tanto más de tu persona? No, me preocupo más por lo de nosotros. Creo que si nosotros hacemos un buen partido, pues las cosas se van a dar bien. Entonces, bien metido en lo que el profe quiere, en buscar hacer bien las cosas y ojalá pues de que podamos hacer un buen partido todos, ¿no? ¿Ganando allá se puede tener un antes y un después en el torneo, Pablo? Yo creo que lo importante es buscar sumar puntos. Creo que no puedes decir un antes o un después, si al final lo que importa es cómo termines el torneo. Entonces, la idea de nosotros es sumar puntos y bueno, vamos a una cancha difícil, pero las cosas se pueden hacer bien. Aún falta mucho en el torneo, pero ¿cómo ves el resto de lo que queda para que Municipal logre meterse a la fase de clasificación? Pues depende solo de nosotros, no dependemos de nadie más, depende de que nosotros hagamos bien las cosas y que pues nosotros retomemos ese camino como equipo grande, ¿no?